¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión les vamos a mostrar cómo quitar tanto este tablero, este que ven aquí, como el estéreo de un Honda Civic. Entonces, todavía no estoy seguro si vamos a quitar esta, si nos va a dar tiempo quitar el panel que tenemos arriba, pero por lo que les puedo asegurar ahorita es que les voy a enseñar cómo desmontar tanto el tablero como el estéreo. Así es que lo primero que vamos a hacer, vamos a quitar esta pieza de abajo. Va a salir solamente con puras grapas, jalándola hacia nosotros. Entonces, vamos a jalarla. De esta forma, ¿ok? Las grapas están hacia allá, así es que no la vayan a jalar hacia abajo para que no las vayan a romper. Una vez quitada esa, vamos a quitar un tornillo que se supone que debería de estar aquí, pero no está. Yo creo que le faltan tornillos aquí a este carro. Entonces aquí supone que debe de haber un tornillo. Este tornillo lo deben de quitar. Una vez que lo hayan quitado, vamos a jalar toda esta pieza. Si no estoy mal, toda esta pieza la vamos a jalar hacia nosotros, con mucho cuidado también. De esta forma, y vamos a desconectar el arnés, aunque más o menos se ve, vamos a desconectar este arnés. Ok, y así vamos a tener desarmado el tablero. Solamente vamos a quitar ya los tornillos de cruz, que yo creo que ahorita los vamos a quitar. Ok, a ese camarógrafo se le está rifando, sos todo. Una vez que hayamos quitado esto, en esta parte, como vieron, ahorita ya está botando, pero vamos a quitar una tapita que va a estar aquí en esta parte de abajo. Va a tener una pequeña ranura, si deben de observar muy bien, una pequeña ranura aquí. Vamos a meter el desarmador y la vamos a botar hacia abajo de esta forma, ok. Una vez que hayan quitada esa, eso sí, yo ya los quité. Vamos a tener dos tornillos dado 10 o de cruz en la parte de abajo. Espero que lo puedan ver, de verdad no estoy muy seguro si se pueda grabar bien, pero van a tener dos tornillos en la parte de abajo. Vamos a meter el celular. No sé si lo puedan ver bien, amigos, de verdad espero que se pueda ver. Van a ser dos tornillos en el estéreo, que son los que lo van a sujetar. Van a ser dos tornillos dados 10 o tornillos de cruz. Esos dos los deben de quitar para que pueda salir el estéreo. Así es que una vez que hayan quitado estos dos tornillos, vamos a hacer lo mismo, vamos a empujar toda esta consola hacia nosotros. De esta forma, y vamos a desconectar los arneses que están en la parte de atrás. Que quiten esta consola de acá, en este caso ahorita no la vamos a quitar. Vamos a tener tornillos alrededor de esta base. Esos los van a quitar y va a salir igual que las dos cosas que quitamos ahorita hacia nosotros. También igualmente del tablero vamos a tener los dos tornillos de cruz en la parte de abajo y uno en la parte de arriba. Así es que una vez más, espero que este video les haya ayudado. Ya saben, dudas, preguntas, me las pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y pues, los esperamos.